Claudio Cáceres, se viene un trabajo sobre mesa de trabajo para emprendedores. Contanos un poquito esta actividad que va a ser para este viernes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, dentro de las actividades que hemos planificado en este 2016 en conjunto con el intendente Pablo Palomares, una de las actividades justamente tiene que ver con lo que es el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores. Después de las características que han tenido cada uno de los programas en beneficio, ayuda financiera y demás, llegamos ahora a una instancia donde tenemos que convocar y juntarnos con todo el sector emprendedor que han recibido justamente asistencia financiera de manera de crédito, de manera de subsidio con aportes no reembolsables. Para tal efecto, bueno, lo estamos convocando a todos para empezar a tener acciones concretas y empezar a saber cuáles son las necesidades puntuales. Además, que en una primera instancia la mayoría justamente nos recalcaba que era la falta de línea de créditos. Ahora queremos empezar a ver otro tipo de temas que tengan que ver, como por ejemplo las inscripciones pertinentes que tienen que realizar en las instituciones como AFIP, Rentas Provincial, Rentas Municipal, para de esa manera comenzar también a acompañar ya de otra manera y justamente para empezar a fortalecer el sector emprendedor que, bueno, justamente viene trabajando bastante fuerte en la ciudad de Palpalá y es seguir trabajando en el acompañamiento. Bueno, muchas familias también fueron beneficiadas, se están brindando fuentes laborales también y ya están trabajando, ¿no? Sí, afortunadamente han sido varias personas las que han sido justamente beneficiadas con los diferentes tipos de programas y planes. Hago por ahí la extensiva y detallando bien la invitación para los que han recibido, por ejemplo, el programa del Consejo de la Microempresa, línea general, también con la línea del Microsol, toda la línea y articulaciones que ha trabajado la Oficina de Empleo en conjunto con la Gerencia de Empleo para este año, que han sido bastante, el Fondo Semilla, que también que viene dentro del programa Incubar. Así que a todo eso lo vamos a estar convocando para el día viernes a las 17 horas en el SIC Canal de Vic, para empezar a armar ya una mesa de debate justamente, para empezar a saber ya otro tipo de necesidades que no corran solamente por el lado financiero. Así que bueno, lo vamos a estar esperando para poder iniciar este tipo de acompañamiento.